Fue una sorpresa tremenda esta, ¿no? Excelente, genial. ¿De dónde venís? De Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Vivís ahí? Estoy viviendo ahí y voy a Córdoba a visitar a mi familia de vacaciones. ¿Y qué haces ahí en Río Grande? Trabajo en una fábrica, en Brightstar sería. ¿Una fábrica? Sí, Brightstar, ensamble de teléfonos. Mirá. ¿Qué sentiste cuando te encontraste con todo esto? Rarísimo, la primera vez que me pasa y excelente, así que muy contento con todo, con aerolíneas, con todo, excelente. ¿Cómo es tu vida allá? Trabajo, hago deporte, amigos y bueno, y tratando de ayudar a la familia en Córdoba. ¿Viajás seguido? ¿Venís a Buenos Aires o a Córdoba seguido? No, esta es la segunda vez que viajo a visitar a mi familia. Hace 2 años que estoy más o menos en Tierra del Fuego y bueno, y esta es la segunda vez que voy por tema de vacaciones. ¿No solés viajar en avión habitualmente entonces? Para vacaciones nada más, únicamente vacaciones. ¿Y solés elegir aerolíneas o fue una casualidad que esta vez elegiste aerolíneas? No, siempre viajé con aerolíneas. Las 2 o 3 veces que viajé, siempre aerolíneas. ¿Cuándo te enteraste que eras el pasajero 8 millones? Entre el martes, miércoles me llamaron y me dijeron que tenía una sorpresa para mí y que bueno, que me la iban a dar cuando llegara acá a Ezeiza. ¿Qué te regalaron? Me regalaron un plus para poder viajar durante todo el año 2014, así que bueno, ese es el premio.